La guerra no tardará en llegar. Incluso ahora Saruman manda a sus crueles sirvientes, los orcos. Escapé a su trampa en Orthanc y ahora intenta atraparme. Aquí acaba mi misión. Has de entender que el gran ojo observa todo en la oscuridad, ganando poder a medida que se prepara para acabar con este mundo. Mientras mis palabras suenan en tu mente, Saruman hace que los hombres salvajes se unan a su causa. Sugeriría que encontrase rápido al enano antes de que Saruman gane su guerra en esta tierra.
Ah, huellas frescas. El enano ha pasado por aquí. Pesa mucho para ser tan pequeño. Yo en vuestro lugar no diría eso en su presencia. Quietos. Vosotros dos. Oigo algo. Bueno, monta. Ya era hora. Son una raza con sentimientos muy profundos. Cuando depositan su confianza, su amistad perdura durante muchas vidas. El enano que se une a vuestra compañía desciende de un grupo de personas que no se junta con otras razas. Conocí algunas de esas fuertes criaturas en mi época. Parecen pequeños, pero es mejor no meterse con ellos. Cuando entres en su hogar ancestral, recuerda que su orgullo, codicia y su espléndida tozudez crearon la maravilla que ahora se desvanece.
mira, hay elfos en la orilla. ¡A por ellos! ¿Qué es eso? Preparaos para disparar. ¡Fuego!
¡Cuidado! ¡Los tentáculos tienen mucha fuerza! ¡Excelente! ¡Están abriendo camino! ¡Ha conseguido abrir la puerta! Sabía que valdría para algo. ¡Atrás! Debe ser un enano quien entre primero a Moria. Los rumores son ciertos. Balin y mi gente han sido vencidos. Esta lucha ocurrió hace décadas. Sus cuerpos son ahora polvo. Los señores enanos reinaron aquí durante miles de años, elfa. Y esta abominación ha ocurrido ante ellos. No tiene ninguna gracia. Aún quedan vestigios de su gran poder aquí escondidos. Puedo percibirlo. Deja que te ayude a recuperarlo. Por tu gente. Siete anillos de poder fueron entregados a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades de las montañas. Pero el señor oscuro Sauron les traicionó. Y con el tiempo sus reinos cayeron en la ruina. Los enanos guardan muchos secretos y a pocos les honra la gracia de compartir su lengua. Las ruinas secretas de sus antiguos reyes permanecen perdidas en estas salas vacías. Es el secreto que has de encontrar, amigo.